Bien, estamos en una sesión donde lo que vamos a hacer es hacer un watch list para el día lunes, porque obviamente ya terminó la sesión, son las 6 de la tarde, 6 y 21 de la tarde hora Houston, quiere decir que son las 7 y 21 de la tarde hora Nueva York, y lo que queremos es hacer un watch list para el día lunes. Entonces, vamos a contar con una serie de herramientas. ¿Dónde vemos esas herramientas? Esas herramientas la vemos en el grupo de Latin Day Trading. Vamos a ver varias de estas herramientas. La primera, esta que ustedes ven acá, es Thinkorswim. Esto, si tienen una cuenta en TD Ameritrade, pueden tener Thinkorswim. Y también hay varias, no necesitan abrir una cuenta en ningún lado. Simplemente, ustedes acá, vamos a ver qué herramientas vamos a tener acá. Estas son de charting, vamos a usar TradingView y Thinkorswim. ¿Okay? Estas son las dos que vamos a usar. Luego, en cuanto a noticias, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar Yahoo Finance. Todas estas también sirven, pero vamos a usar Yahoo Finance en este caso. Como scanner, vamos a usar, en vez de estos que están acá, vamos a usar Finviz, que Finviz no es un scanner de momento, sino es un scanner cuando termina la sesión, ustedes pueden usar Finviz. Pero en el caso de que estén dentro de la sesión, ustedes pueden usar este señor que está aquí, que es Precision Trading. Okay, ellos tienen un scanner gratuito de, tienen que garantizarse que diga aquí live, siempre en la sesión dice live, fíjense que esto dejó de transmitir hace 2 horas, y lo que vamos a ver es el pre-market de hoy. Ok, esto, vamos a adelantar un poquito esto como para acá. Y aquí vamos a ver todas las acciones que están hoy corriendo. Que es importante ver todas las acciones que están corriendo. Y necesitamos filings también. Necesitamos BAMSEC para filings. Y vamos a usar una que se llama OTC Markets. ¿Okay? Esas son todas las que vamos a usar. Bien, ¿cómo empezamos a hacer esto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a Finviz y vamos a Screener. Screener quiere decir filtro. Ese filtro vamos a hacerle lo siguiente. Lo primero es que el filtro de esto, vamos a poner, hay dos filtros, o Small o Micro. Pueden poner el que quieran en verdad, pero a veces a mí me gusta poner de una vez Micro para como zafarme de cosas que son un poquito grandes, pero en este caso vamos a poner Small solo para términos de ejercicio. Vamos a colocar, mira, pueden poner hasta Float, qué cool esto. Pueden poner hasta Low Float, esto no estaba antes, pero no vamos a meternos con eso todavía. De hecho, saben que sí, vamos a poner un Float menor a 200 millones, más de 200 millones, yo no quiero ver Float de 200 millones. Más bien 200 millones es muchísimo, pero por si acaso hay algo bien volátil por ahí que nos estemos perdiendo, así que lo vamos a incluir. Y un precio, vamos a poner el precio menor quizás a $30, porque la verdad es que más que eso no van a ver. Y luego vamos a poner algo aquí importantísimo, que es que hoy haya subido al menos 15%. ¿Okay? Fíjense que no tienen. Entonces vamos a tener que quitar esto. Y aquí sí me salen, ¿ok? Porque esto de float hay veces que como no tienen el float bien este tipo de páginas, porque esta no es la página buena para el float, generalmente tienen ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, una vez que tienen su, ¿cómo se llama? Su screen de acciones, fíjense que tienen muchas. ¿Okay? Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, a mí me gusta filtrar por volumen. ¿Okay? Entonces, la que haya tenido más volumen es la que voy a ver. Entonces, voy a ver, vamos a ver, por ejemplo, BXRT, que es esta que está aquí. Fíjense que este tipo de gráfico me encanta, ¿no? Porque es el típico de gráficos que yo persigo. ¿Cuál es el tipo de gráficos que yo persigo? Y esto es importante. Recuerden que yo voy a perseguir el patrón de Small Cap. ¿Cuál es el patrón de Small Cap? Este señor que está aquí. Yo quiero este patrón. Quiero una subida exagerada con un volumen mayor que todos los anteriores.
luego quiero una caída pronunciada, luego quiero un bounce o un rebote, y luego caída extraordinaria con como bounces along the way, como patadas de ahogado, ¿no? Mientras se destruye. Y al final terminan la corrida donde la comenzaron. O sea, este va a ser el patrón que ustedes van a buscar en todo lo que vean. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vemos aquí, fíjense que esto pareciera la primera fase de la corrida de esta acción, ¿verdad? Pareciera esta fase, ¿cierto? Está el primer día rojo aquí, está la corrida, la sobreextensión, y el primer día rojo, ¿lo ven? ¿Ven? Primer día rojo. Entonces, esto yo voy a ver seguramente BXRT. Si quieren lo vemos, vamos a utilizar FinBiz para que también utilicen FinBiz y no digan, bueno, pero es que yo no tengo thinkorswim. Aquí lo pueden usar, miren. Ustedes van a BXRT. Fíjense que no tengo cuenta ni nada, ¿no? No necesito cuenta ni nada. Y fíjense que esto se parece mucho a esto. Entonces, esto pareciera un patrón que yo conozco de small caps y la voy a incluir en mi watchlist. ¿Dónde incluyo mi watchlist? Bueno, acuérdense que ustedes tienen un template. Ese template está aquí en watchlist, template. Y este template, acuérdense que ustedes tienen que darle a file, le dan a make a copy, ponen watchlist ejemplo, le dan OK, cierran el anterior y entonces, ¿qué vamos a buscar aquí? Vamos a poner aquí VXRT. Bueno, esto es algo importante, a ver, antes de esto, control Z, antes de eso, vamos a hacer un duplicate para que este siempre les quede como template. Ponen aquí template. Y aquí van a poner la fecha del día de la cuestión esta. Y esto va a ser el 29 de junio, ¿no? ¿Sí? Y aquí colocamos VXRT. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra más vamos a ver? Ahorita estamos en esta fase, ¿no? De ver cuáles son las acciones que me interesan. Miren esta también está interesante. ¿Ok? Entonces vamos a ver iBio. Vamos a nuestro screener, a nuestra cuestión esta, y ponemos iBio. Y fíjense que se parece, ¿no? Al menos esta fase actuó igualito, pero ahora está teniendo como una segunda fase de corrida. Entonces, esto puede estar muy interesante. Vamos a ver a Bio también. Bio. ¿Qué más? Tengo muchas cosas, perdón. Ajá. Vamos a ver esta. CTXR. Esto pareciera ser interesante. Puede ser, ¿no? Lo voy a dejar como... Lo que no me cuadra mucho es que... No está tan sobreextendida, ¿no? O sea, viene de 1, está 38% arriba. Las demás... Vean, VXRT está súper sobreextendida, viene de 2, está en 8. Y la otra, iBio, estaba en 1, está en 2, y hace nada estuvo en 1.50, está en 2.15. No es lo más increíble del mundo, pero bueno. Esa la voy a dejar como CBLI. Esto está interesante, vean toda la sobreextensión que tiene. Esto va, definitivamente. Solamente va a haber 4, ¿ok? De hecho, voy a elegir entre las que hay.
Exo, esta está buena. A ver, ¿qué es entre IBIO y, vamos a ver también, WKHS? Vamos a ver, WKHS. Esta también está muy interesante. Es que tenemos muchas. Tenemos muchísimas. ¿Y cuál es la otra? Fíjense que lo que busco es acciones sobreextendidas. Y vamos a ver si son acciones o compañías deficientes en sus fundamentales, porque eso es lo otro que busco. Esto no me gusta mucho. Esto viene de 1 a 2 MDCA, era la que estábamos viendo hoy. OPTT. Y aquí empiezan a ponerse medio. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya el volumen empieza a caer y no es tan increíble. ¿Ven? ¿Ven estos gráficos que no tienen tanta sobreextensión? O sea, de 12 a 15, esto no tiene tanta sobreextensión. Esto de 250 a 290 tampoco. ¿Ven? Que no tienen sobreextensión. Vean la diferencia entre EXO, que esto viene de 3 a 8. Y esta PDSB que viene de 1.40 a 1.60. Esto no tiene sentido verlo. De repente aquí la que se podría ver. ALT se podría ver para un breakout. ALT. Esta es la biotech. ¿Y cuál es la otra? ¿Qué más hay? OPTT, no me gusta mucho porque es subdólar. TTI tampoco, EXO, MDCA. No sé, no me gusta mucho. Pero si quieren, al final la vemos. Lo voy a poner aquí como. ¿Cuál fue la otra que dije que podría poner? Esta, CTXR. Esta no me gusta tanto porque no tiene tanta sobreextensión, ¿ven? Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero que tienen que saber es que las elijo porque se parecen a RKDA, acuérdense. Yo lo que quiero buscar es esto. Entonces, si yo tengo una acción que está sobreextendida y tiene los fundamentales deficientes, muy probablemente cumpla con este patrón, ¿ok? Eso es lo que yo voy a buscar. Entonces yo voy a buscar la próxima acción sobreextendida o que se empieza a sobreextender para tratar de ir long en toda esta fase, tratar de ir short en el primer día rojo, tratar de ir long en el primer día verde después de la destrucción, al menos cuando esté 50% abajo, fíjense que esto va de 66 a 35. Busco el primer día verde, apenas vea el primer día verde, es ir que es un long. Después, primer día rojo, short. Después de la extensión, y fíjense que vienen los rebotes, ¿no? Ya esta fase, fíjense que ya carece de volumen, ¿okay? Eso es lo que voy a buscar. Y por ahora, BXRT es excelente porque vean todo el volumen que tiene, ¿okay? Acá, más de 200 millones en volumen. Vamos a ponerlo así. Y fíjense que esto se parece a mi primera fase de RKDA, ¿okay? Ya con la primera roja, entonces, ¿qué voy a buscar? Bueno, cuando yo vea la primera vela verde, yo voy a ir long, ¿cierto? Pero tiene que haber destruido al menos 50%. Entonces, si estoy aquí en 14, esto terminó en 8. Si esto abre, por ejemplo, en los 6.50, 7, y veo que hace un red to green, ahí puedo empezar a. Poder ir long hasta la última resistencia que es 8. ¿Okay? Esos son los plays. Pero acuérdense que esto no es ver tanto play, esto es ver más el due diligence de la compañía. Lo que le acabo de decir es esto, me dice play.
Pero más me importa que ustedes se enfoquen en todas estas cosas a modo de este video. Pero siempre es importante que ustedes tengan en cuenta que en el play va a estar su playbook. ¿Okay? En el playbook lo pueden encontrar en Day Trading Alpha Playbook. Aquí. Vengan para acá. Y aquí va a estar su playbook. ¿Okay? Aquí va a estar absolutamente todas las estrategias que pueden hacer con esos patrones. ¿Okay? Bien, seguimos. Entonces, BXRT, ¿cómo le hacemos el due diligence a BXRT? Una vez que ya decimos, mira, estas son las acciones que yo voy a ver en el día. Entonces, a fines del video, solamente voy a ver tres, ¿okay? Porque si no se hace muy tedioso el video. Luego, si quieren, entre nosotros hacemos las últimas dos, ¿okay? Pero vamos a hacer las primeras tres para a fines del video, para hacerlo práctico. Entonces, vamos acá. Lo primero es, vamos a Yahoo Finance y vamos a ver lo que nos dice nuestro template. Nuestro template nos dice sector, catalizador y float. Vamos de una vez a ver esas tres cosas en Yahoo Finance. Colocamos aquí BXRT. Y decimos, ok, ¿cuál es el sector? Nos vamos a Profile. Y fíjense que es una compañía americana. Y es una biotech, ¿no? Esa biotech. Bueno, le colocamos aquí, biotech. Es un biotech. Luego, ¿qué catalizador tiene esto? Esto tiene que ver con las curas del coronavirus, ¿no? Nos vamos aquí. Nos vamos a Summary. Y aquí vamos a ver todos los catalizadores, ¿no? En o en Press Releases. A mí me gusta ver los Press Releases. Me gusta verlo así. Pero esto también sirve. Aquí son las News y también están los Press Releases. Entonces, vamos aquí, vemos qué es esto. Fíjense que esto es Potential Vaccine, ¿ok? Tiene el tema de la cura contra el coronavirus, supuestamente. ¿Okay? Están Moderna y están AstraZeneca. Supuestamente la van a tener en 12 meses. Es una tableta. Esto es de Vaxart. Esto es una tableta, supuestamente. Operation Warp Speed. Y está conducida esta investigación por el US Department of Health and Human Services. Es con el gobierno americano. Y el Departamento de Defensa. Fíjate que Trump ha puesto 2 billones, pero no en esta. La administración de Trump, ojo. No en esta. En Moderna y en AstraZeneca y en Johnson y Johnson. No en esta. ¿Ok? Tienen todo el tema de la vacuna contra el coronavirus. Todas estas noticias son por eso. COVID deal. Vaccine selected. Fíjense que su vacuna fue seleccionada. Digo siempre supuestamente, no crean mucho en estas cosas, ¿no? Son varias compañías las que están en el Operation Warp Speed. A ver si eso es verdad. Y es para funding, ¿ven? Está mRNA. AstraZeneca. A ver si sale. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama due diligence, ¿ok? Vaxart. Vaxart. ¿Ven que no sale? Vamos a ver en otro lado.
Mira, no sale. ¿Esto cuándo fue? Junio 9. Ah, bueno, pero es que claro. Si esto es junio 9, no me va a salir. Junio 9, junio 16 tampoco me salió. Supuestamente es de ahorita, pero no veo nada que sea reciente de Operation Warp Speed. 16. Bueno, como ven, no es algo como que relevante, ¿no? Entonces ahí ya empiezas tú como a dudar un poco. Pero bueno, vamos a suponer que sí, que no lo encontramos y ya, pero que sí están escogidos para eso y todo el tema. Es un catalizador bastante importante, bastante interesante, porque son candidatos a recibir funding. Eso es dinero. Y eso siempre es muy importante. Entonces, colocamos aquí en catalizador, escogido para el Operation Warp Speed, vacuna contra COVID. Acuérdense que es un hot sector, así que hay que tener cuidado con ese tipo de catalizadores. Float, vamos al float. Nos vamos a Statistics y vamos aquí. El float de esto es 58 millones. Si quieren corroborar, también pueden tener en marketwatch.com esta de aquí. En Key Data van a ver que dice Public Float, 73 millones. ¿Okay? O sea, ahí tienen una diferencia. Cuando tienen diferencias, vayan a otra fuente, Findis es otra fuente. Y aquí, eso lo colocan aquí en el ticker, colocan el ticker que están buscando, XRT, y aquí van a ver, ¿dónde es que lo dice acá? Que ya no recuerdo. Aquí está, 58 millones. Vamos a quedarnos, vamos a poner 60 millones, ¿ok? Vamos a poner 60 millones. Ahorita les digo cómo corroborar eso en el filing, en los filings. Pero básicamente está entre ese, en esos montos, ¿no? Vamos a poner 60 millones. Voy a poner un asterisco. Si es que lo encuentro. En el computador, ahí está. Después, history chart. Esto es importante. Aquí lo que van a hacer es, ok, ¿qué hace esta acción cuando tiene ese volumen? Entonces, fíjense que todo este tiempo ha tenido corridas y terminan destruyéndose esas corridas, ¿no? Pero nunca habíamos tenido tanto volumen como este. Así que lo que vamos a ver es, cuando tiene volumen, ¿qué es lo que hace? Entonces, podemos ver estas dos. Fíjense que es, tiene una corrida espectacular, tiene un spike gigantesco, pero se termina destruyendo. Igual aquí. Spy grande, se termina destruyendo. Fíjense que tiene 2 días las corridas siempre. Y después de esos 2 días, se destruye. Aquí igual. Tiene una corrida espectacular, pero se destruye ahí mismo. Luego empezó esta fase, que esta fase está muy interesante, porque es la fase del COVID, ¿no? La fase del coronavirus. Entonces fíjense qué interesante. Esto ha tenido bastante volumen. Y corre 2 días y se destruye. Corre 2 días, se destruye. Corre un día, se destruye. Corre 2 días, 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 se destruye. ¿Qué va a pasar aquí? Va a correr 2 días y se va a destruir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro history chart? Obviamente, el history chart, acuérdense, esto viene. Vamos a ver si esto tiene más para allá. Fíjense que esto, de hace 5 años, si viene downtrend, ¿no? Desde 2014. Pero no nos importa tanto 2014. Lo que más nos importa es quizás a partir de acá. Entonces fíjense que esto, la verdad es que viene uptrending, ¿no? Porque viene desde 0.57 hasta el 2 en unas consolidaciones, en una fase de consolidación bastante interesantes. Pero después, vean que ahorita cuando tiene esta locura de volumen, ahí ya se sobreextendió y se despegó. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Decimos, a ver, viene desde
los 0.60 de la fase del COVID ha ido incrementando su precio con corridas de 2 días. Luego de esas extensiones se destruye. Entonces, más o menos cuánto, ahorita no tengo las estadísticas puestas acá. Déjame ver si las puedo poner. A ver, rápido. Voy a hacer algo muy rápido, ¿ok? Vamos a ver. Voy a hacer algo. Si se puede hacer rápido, lo dejo. Si no, no se preocupen que las estadísticas no es extremadamente importante, pero es para que vean lo que les estoy diciendo, de que tiene spikes, corre por 2 días y se destruye. Entonces, ¿cómo pueden como ver eso? Se lo pueden ver así, miren. Aquí no hizo nada. Aquí está. Esto se va a llamar stats. Vamos aquí. Studies. Stats. Apply. OK. Y aquí salen las estadísticas. ¿Okay? Entonces, fíjense que esto. El 20% de las veces que hace gap, cierra rojo el 64%. Hoy fue una de ellas, ¿no? Pero es importante que vean lo del average spike, porque antes de destruirse, ella corre, se sobreextiende. Entonces, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? De que ella tiene, luego de las extensiones, se destruye. Esto lo que me hace ver es como precisión en eso de corre y se destruye. Aquí te está diciendo, mira, corre un 33% antes de destruirse. Luego, lo que podemos hacer acá es, esto supónganse que era para hoy, ¿no? Pero ya para el lunes yo voy a buscar otro tipo de cosas. Entonces, simplemente dejo esto acá. Normalmente las corridas duran 2 días y luego se destruyen con rebotes. Entonces, después, institutional ownership, esto lo pueden ver en Yahoo Finance, donde dice institutions, aquí tienen 36%. Generalmente, después del 50% es que yo prendo la alarma. Pero cuando tiene 36%, es hasta saludable que tenga un 36% de institutions. Eso quiere decir que las instituciones tienen el 36% del float. ¿Ok? No es preocupante para ser manipulado. Esto no quiere decir que no lo puedan manipular, simplemente que si tienes el 36% del float, no es tan preocupante como si tuvieras el 80%. ¿Okay? Luego, cash. Yo les voy a ser muy sinceros, el cash, lo más fácil es ver el operating cash flow. Si ustedes ven el operating cash flow, porque yo antes les decía, vean los financieros y vean, por ejemplo, siempre es el cash from operating activities y todo el tema, vean cómo pierde dinero a lo largo del año. Al final lo que nos interesa es que cómo va en el año esa compañía. Y esto se los dice de una vez aquí en Statistics. Porque es TTM es lo que viene arrastrando en el año. Entonces, esto prácticamente es un déficit que tiene la compañía porque no puede soportar sus operaciones. Si vemos una, y eso es el primer red flag de una compañía fundamentalmente deficiente. Si ustedes ven acá el operating cash flow de Apple, de una empresa hiperconsolidada, es 75 billones de dólares para aguantar sus operaciones. BXRT, que supuestamente es, wow, nueva vacuna, todo el tema, tienen que, a juro, financiarse porque sus operaciones no pueden ser mantenidas por sí mismas. Entonces, esto es un red flag gigantesco en que puede que recauden dinero. ¿Cómo recaudan dinero?
Vamos a poner esto aquí, 11 millones acá, 11.4 millones. No pierde 11.4 millones de TM. Y esto seguramente tienen que financiarse. Gracias a eso, de hecho, ellos han hecho varias offerings. Y el price, ¿qué es lo que vamos a hacer en el price? Simplemente describir lo que ha hecho en los últimos días. Entonces, decimos, viene de una sobreextensión. Sobreextensión, los últimos dos días. Desde 3, llegó hoy a 14.3 y tuvo su primer día rojo. Este día se destruyó y su low fue de 8. ¿Fue 8? Sí, algo así. Fue 8. 8. Downtrending y creó muchos back holders. Ok, eso es como van a identificar el precio, porque lo que hacen es ver lo que ha ocurrido en los últimos días. Entonces, fíjense, ahí la sobreextensión, el squeeze, y hoy, fíjense que crea muchísimos back holders en esta área. Vean todas las personas que están metidas en 13, 14, todo este tema. Y fíjense que se terminó destruyendo hoy, downtrending fortísimo. Y a mí me gusta verlo de esta manera. El VWAP es el que te dice el promedio del precio ponderado con el volumen. Entonces, aquí es donde va a estar la resistencia más fuerte, 10.50. Porque es como el promedio de toda la gente que compró en todo este tiempo. O no la gente que compró, véanlo como todas las transacciones que ocurrieron. ¿Okay? Entonces, la gente que compró va a estar atrapada en promedio en 10.50. ¿Okay? Entonces, podemos colocar que aparte del 8 y aparte del 14.13, el 10.50 es un nivel clave. Junto con el 10, obviamente. Porque el 10 fue soporte mucho tiempo. ¿Okay? Entonces el 10 y el 10.50 también son niveles de precio muy importantes. Bien, ahora viene la parte de warrants. ¿Cómo pueden ellos financiarse cuando pierden dinero? Entonces nos vamos a BAMSEC. Sí, BAMSEC.com. Les va a aparecer esto. No se lo vean en ningún lado. Simplemente colocan acá BXRT. Y aquí les va a salir esto. Hay dos maneras de ver esto. O cronológicamente o categorizado. A mí me gusta verlo categorizado. De hecho, fíjense que tiene un delisting notice. Esto es que que tienen que cumplir esta regla, que es la 5605. Esto creo que es... tiene que ver con los directores, ¿ven? Tiene que ver con los directores. Entonces, creo que tienen que cambiar los directores. No estoy muy claro. Nasdaq documentation, including biography of any director. Vamos a ver esto rápido. Es un audit committee. Seguramente tienen que hacerle ciertas auditorías y por eso les lanzaron esto. Esto es bien, bien importante. Cuando ustedes vean cuestiones de delisting, esto es importantísimo porque si ellos no hacen el compliance, los pueden remover del exchange, que en este caso es Nasdaq. Entonces, siempre que vean un delisting, tienen que ver qué pasa. Generalmente los delisting que vemos es por falta de equity en el shareholder, que es que ellos tienen que tener un mínimo de equity de algo así como 2.5 millones de dólares en equity.
y también tienen que tener un precio por encima de uno. Entonces, ese tipo de cosas, ellos lo colocan como requerimientos para poder cotizar en su exchange o en su bolsa. Eso es una de las cosas que hay que ver. Otra de las cosas que hay que ver, que para mí me parece muy importante, es los 42.4b. Esto tiene una sección totalmente aparte en el programa, en el curso. Pero básicamente lo que quiero ver acá es dilución, ¿okay? Entonces yo veo acá que esta fue la, fíjense que esto fue en marzo, y aquí lo que veo es, me voy a la parte de offering, y aquí yo veo que hay 4 millones de shares, son 2 millones en 250, y ¿por qué dice aquí 4 millones? Es 2.5 entre 10 con todo esto. 4, ¿no? 10 entre 2.5. 4, correcto. Sí, son 4 millones de... Wow, o sea, es 4 millones más, 2 millones más. ¿Okay? Entonces, esto es a 2.50. Quiere decir que nosotros tenemos riesgo de dilución si estamos por encima de 250, porque hay 4 millones de warrants que las van a ejercer si estamos por encima del 250. ¿Qué pasa? Que el volumen ha sido tan anormal todos estos días que esas 4 millones de warrants o esas 4 millones de acciones, la verdad es que no importan nada. Porque si tienes 200 millones en transacciones, la verdad es que ha podido diluirse. Entonces, no me importa tanto estas, pero aquí es donde pueden hacer... Su, ¿se acuerdan que les dije que podían corroborar el float? Bueno, fíjense que aquí, si ustedes ponen IB6, ustedes van a ver, ellos aquí les dicen que el public float era aproximadamente 54 millones de dólares y les está diciendo que eran 35 millones de acciones. Pero esto fue antes de que lanzaran este offering, porque fue en febrero. Entonces, probablemente, si nos vamos a lo último que hubo, esto tengo que hacerlo cronológico, que fue el 10Q. Vamos a ver si nos lo dicen. Vamos al IB. Y fíjate que no nos lo dicen. No son claros con esto. Vamos a ver si el 250 lo dice. Ajá, aquí está, en marzo. Aquí está lo que estábamos viendo del offering. Pero fíjense que acá no sale tampoco nada del float. Así que no puedo corroborar el float. Lo que sí puedo corroborar es esto, vean. Puedo ver el shares outstanding de aquí, que es 65 millones, ¿verdad? Dice common stock after offering, 65 millones. Y puedo ver el del último 10Q. Busco outstanding y ven que es 74, ¿no? Entonces, el float ha debido de aumentar de 35 millones. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el verdadero? No lo voy a saber porque esto apenas es de mayo y estamos en junio. Muy probablemente hayan diluido más y muy probablemente tenga más acciones outstanding o más acciones emitidas. Entonces, lo que voy a ver es, en Yahoo Finance dice 74, así que este yo creo que es el más cercano a la realidad. También estamos viendo el de Market Watch. Es este. Y fíjense que me dice 74 millones de outstanding, 73 de public float. Esto me suena más el de, ¿cómo se llama? El de Yahoo Finance, porque la diferencia entre el outstanding y el public float, acuérdense que es las restricted shares. ¿Ok? Entonces, generalmente hay bastantes restricted shares y no creo que hayan tan poquitas, no creo que hayan 1 millón de restricted shares, debe haber más. Por eso saco esa conclusión, ¿ok? Es inferir cosas y a veces tienen que inferir cosas ustedes para poder llegar a la verdad. Bien, dicho esto, entonces, fíjense que ellos pueden recaudar, con esto pudieron recaudar 10 millones. Entonces, vamos a ver si ellos pueden recaudar más dinero. Entonces, fíjense que acá, gracias al IB6, vamos a ver el IB6. Y esto está, acuérdense, esto es
un módulo aparte de filings, de cómo ver filings, fíjense que si está por debajo de 75 millones de dólares, ustedes no pueden recaudar más de un tercio de su MBPHS, que es el float multiplicado por el precio de mercado. Entonces, fíjense que el precio de mercado en ese momento era 2.26 y ahí tenían un... aquí está el MBHSS, eran 9 millones. Ellos nada más pueden recaudar hasta 3 millones de dólares. No, esto era 2019. Fíjense eso, eso era 2019. Esto es aquí. Hasta 2019 ellos podían recaudar 3 millones de dólares. Pero como ha subido su float y ha subido su precio, fíjense que acá ellos tienen, ahora el float es más grande, pero el precio es menor. Pero como el float es tan grande, pueden recaudar 58 millones entre 3. Eso es más o menos como 20 millones, poco menos de 20 millones de dólares que pueden recaudar. Si el precio ahora, imagínense, el precio ahora es 8, esto se multiplica muchísimo. Y ya si es 8 y el float está más o menos en unos 50, vamos a poner 50, 60 millones, entonces ya pasan el 75 millones de dólares y ya salen de la IB6. Si salen de la IB6, ellos pueden recaudar todo lo que esté en el S3. Entonces vamos a ver cuál es el S3. Eso, como les dije, está en uno de los módulos. Esto es solamente para hacer el due diligence, no es para leer filings, pero es para que vean lo que hacemos. ¿Este S3 cuánto puede recaudar? Este S3 puede recaudar... Claro, este es el amendment, aquí está, 25 millones de dólares pueden recaudar. Entonces, si ya, vamos a ver cuánto han recolectado de SS3. SS3 han recolectado este señor, que es, ¿cuánto recolectaron aquí? 3 millones, y el otro eran 10, ¿no? Han recolectado 3 más 10, 13 millones de dólares. Le quedan por recolectar 25 menos 13 a 12 millones. Le quedan por recolectar 12 millones de dólares con este S3. ¿Okay? Entonces ahí tenemos peligro de que puedan seguir recaudando con este. De hecho, yo hoy creía que le iban a lanzar ese offering y no se lo lanzaron nunca. Pero bueno, así es esto. Y eso es lo básico que tienen que saber de filings. ¿Okay? Si quieren saber un poco más, simplemente le dan acá y buscan aquí warrants, y aquí les va a salir todas las warrants que hay. Aquí vemos el offering que estábamos viendo hace poco, en 250, y vamos a ver más. Vean todas las warrants outstanding que hay, 25 millones de warrants outstanding. Por lo tanto, esta acción es hiper, 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 hiper dilutiva. Tiene más de 50% del flow, no, poco menos de 50% del flow en warrants, listas para ser emitidas, y... listo. Entonces, ¿qué voy a ver en...? ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner... tuvo warrants en 250, pero probablemente en esta corrida de volumen ya fueron diluidas. Así que no hay peligro por esas. Y le queda por recaudar el último S3... 13 millones de dólares, que probablemente lo hagan en los próximos días. ¿Okay? Después hacen esto, lo tratan de ordenar para que sea ordenadito. ¿Y qué play voy a hacer? Entonces ese es el último paso. ¿Cómo sería el play? El play sería, bueno, fíjense que esto, voy a buscar tres cosas, dos cosas, escenario 1. Esto va a ser play 1. Bueno, play 1. Si quieren, vamos a poner aquí un poquito, una más. Insert above. Hacemos así. Y hacemos así. Bueno, play 1 va a ser
Shorting into resistance. Me gusta el área de 10 para hacer un short contra todos los backholders que hay en esa zona. Quisiera que se extendiera el lunes hacia esa zona. Siendo el 10-60 mi riesgo. Y el play 2 va a ser, voy a buscar el primer día rojo, primer día verde, luego de esta destrucción para vender hacia el último área de resistencia, es 8. Esto solo aplica si... y hace el red to green. Eso es lo que va a hacer en el play 2. Y hay un play también que me gusta, que es el play 3. Que es, me va a gustar hacer, esto está todo en el playbook, ¿ok? Hay un play que me gusta mucho que se llama over extended gap. Si esto abre 10% por debajo del close, que es 8, voy a buscar shortear en ese nivel de 8. Un riesgo, quizás el riesgo de esto debería ser el último nivel de resistencia, que sería el 9. Entonces, sería mucho aquí. Sí, con riesgo quizás el 8.20. Vamos a poner así. Debe ser un poquitico por encima de esto. El close es 8. Así que yo voy a ir contra esta zona para impedir que la gente que compró aquí venda y ocasione la presión de venta y caiga el precio, ¿no? O sea, eso es el overextended gap. Estas son las tres cosas que voy a hacer en este, en BXRT. ¿Ok? Y vamos a hacer una que acaba de correr, que es una que esté verde. Yo creo que es CBLI. Va a ser CBLI. Solamente vamos a hacer dos ejemplos, ¿ok? Para fines del video. CBLI va a estar interesantísimo porque es primer día verde, ¿no? Mira, esto está interesantísimo. Esto, interesantísimo. Vamos a ver, CBLI. Entonces, ¿qué sector es CBLI? Vamos otra vez. CBLI. ¿Esto qué es? Un biotech de Estados Unidos. Lo colocamos aquí. Biotech. Catalizador. Digo Estados Unidos porque hay veces que son quizás israelí o esas cosas y tienen que poner catalizador. Vamos a ver cuál es el catalizador de esto que corrió en la tarde. Ah, esto quería llegar, fíjense. Cuando ustedes no vean ningún catalizador, fíjense que el último catalizador de esto fue earnings, el last month, y después tiraron un offering. Ustedes van a ir a Twitter y van a decir CBLI. Y van a ver qué carrizo pasa con esa empresa. Entonces... Fíjense que no tiene catalizador. Por eso es que dice Madas que puede ser el casino de los Robin Hooders. El Robin Hood es el broker de
se están adueñando los millennials de eso, ¿no? Porque es fácil comprar y todo eso. La verdad, no le veo catalizador. Parece un pump. Bueno, puede ser que el offering ya se haya cerrado. Tiene que ver con el COVID. Y tal vez sea un sympathy play de BXRT y de EXO. No, de EXO no, de BXRT. Wow, qué increíble este mercado. No hay absolutamente nada. Cuando no vean nada, lo que pasa es que hubo demasiado volumen, pero bueno, vamos a decir que como esto, tendrá que ver con el COVID, vamos a ver. No tiene que ver con el COVID, así que no es un COVID play. Vamos a ver. La verdad, no tengo ni idea. Entonces, cuando el espacio así, simplemente ponen. Probablemente sea un. Siempre así. De XRT. CDLI no tiene luego float, vamos al float. $5 millones en low float. Esa puede ser la razón. Pero la verdad es que el volumen es demasiado extraordinario como para que sea un pump nada más. Hay algo más. Lo podremos saber de repente el domingo. History chart. Cada vez que corre, se destruye. ¿Lo ven? Cada vez que corre, con volumen, se destruye. Corre, se destruye. Corre, se destruye. Cada vez que hace gap, corre 29%. Se ha destruido el 50% de las veces, no se llega a destruir completamente. ¿Okay? Como acá, por ejemplo, y acá fíjense que no lo hizo. ¿Ven? Entonces, si esto llega a abrir por arriba de este nivel de precio, entonces aquí hay varios plays, pero vamos a ponerlo así. Entonces, esto tiene historia de spikes fallidos, pero tiende de recuperar, y cuando tiene volumen, esto es importante, cuando tiene volumen puede correr. Es un former runner, como la otra también es un former runner. Ponerlo aquí, acuérdense de eso. Former runner. Former runner quiere decir que corrió antes. Tiene historia de spikes fallidos, pero cuando tiene volumen puede correr. Former runner. Pero al final, exacto. Perfecto. Perfecto. Ok. Institutional ownership. No tiene mucho, pero el insider es bastante alto. Entonces vamos a ponerlo ahí. Cash. Pierde 2.2 millones de dólares. Bien.
Y el precio hoy impresionante la corrida hoy, ¿no? Y fue de 2 a 4.30. Corrió más del 100% de Brazilian Open con volumen extraordinario. Hecho, es inédito, histórico. Y en After Hours se destruyó, ¿no? After Hours en 3.30. Day 4.40. After Hours en 3.20. Pareciera haber mucho soporte en los 3, ¿okay? Área de 3. Y ¿dónde está el 52-week high? 52-week high está en 5. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerlo aquí. El 52-week high está en 5. Ok. ¿Qué serían los play acá? Bueno, yo haría dos plays. El primero. Ah, bueno, nos faltan lo de las warrants, ¿no? Vamos a ver si con esta cantidad de dinero que pierde, van a financiarse para balancear esa pérdida. Nos vamos acá, BAMSEC, vamos a CBDI. Entonces, esto es terrible. Tienen que tener cuidado con esto, porque esto quiere decir que pueden meter, esto es un notice para un offering, ¿ok? Los D. Y casi siempre por aquí lo colocan. Aquí está. 1.5 millones de dólares. Viene un offering por ahí de 1.5 millones de dólares. Ya saben, ya están advertidos. Va a venir. Igual que EXO. Es el mismo ejemplo de EXO. Si colocamos EXO acá. Vean que. ¡Ay, mira! Le lanzaron un offering a EXO. Yo sabía. No. Le acaban de lanzar ese offering a EXO, 4.24. Les dije que hoy iban a sacarle el offering, ¿no? Ahí está. Estuve peleando con esta acción todo el día y bueno, aquí. Vean, miren esto. ¿De cuántos son? ¿De cuánto es esto? Vamos a ver. Esto es de 7 warrants. No, 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 no. Necesito saber de cuánto es este offering. Vamos a ver. 1.1 millones de shares. Y es up the market, ¿no? Porque es from time to time. Es un ATM lo que están lanzando. Esto es súper agresivo. Este ATM, 1.1 millones, ¿no? De... ¿Cuánto quieren recaudar aquí? En el D. Van a ver que es 5.2 millones. Si ellos más o menos piensan tener, ¿cuántas acciones? 1.1, ¿no? 1.1 millones entre 5 millones más o menos. 1.1. 1 millón, 100 mil entre 5 millones. 5. Es 4, alrededor de 4.5 el precio que querrían convertir para tener esos 5 millones. Pero, a ver, cuando tienen un D y les están diciendo, les están prácticamente avisando que viene un offering de alrededor de 5 millones de dólares. Y justo después le lanzan el offering. Entonces, esto es lo que puede pasar con CBLI. CBLI ya les están avisando que viene un offering. Solo que es poquito, ¿no? Un millón no es mucho. De hecho,
Ah, este fue el offering que vimos del 3 de junio. 2 de junio, aquí está el filing. 3.7 millones, 3.1 millones de dólares. Aquí está. A 2.09. ¿Okay? Ese fue a 2.09. Y esta dice, esto es como distinto, no entiendo esto bien. Pero creo que debe ser el mismo, porque quiere decir que esto, no, esto está bien. Creo que es el mismo. Entonces, ya saben que acá tienen 1.1 millones de acciones en 2. Si CBLI tuvo hoy un volumen de 30 millones, un millón no le hizo nada. De 50 millones. Un millón no le hizo absolutamente nada. Entonces eso probablemente se haya diluido ahí. Y probablemente lo que quieran hacer es utilizar otro offering más para seguir recaudando dinero y tapar el hueco ese del operating cash flow, ¿no? Entonces, vamos a hacer dos plays acá. El primero va a ser el breakout. Si rompe el 5 con volumen mayor al flow, 5 millones, voy a ir long en los dips hacia ese nivel. ¿Ok? Porque es un breakout. Eso es. El segundo va a ser, pónganse que eso falle. Entonces, voy a ir short en el primer día rojo. Siempre que esté verde, no la voy a tocar. Un poco lo que hice hoy con BXRT y con EXO, ¿se recuerdan? Siempre que esté verde, no la voy a tocar en el short side. Pero hay que tener cuidado. Ah, esto lo voy a poner aquí. Aquí hay que tener cuidado. De open. Siempre que estén en el, no la voy a tocar en el short side, pero en cualquier movimiento green to red voy a ir short contra el open. ¿Okay? Estos son mis players. Y así terminamos los ejemplos. Ya saben las herramientas, esto es muy importante, las herramientas que tienen. Y obviamente tienen que desarrollar ese ojo clínico para determinar cuáles son las acciones que van a ver. Yo siempre les voy a recomendar que traten de agarrar RKDA y traten de ver si la acción que están viendo, ustedes conocen este patrón. Si no conocen este patrón, no vean esa acción. Lo técnico les va a decir qué elegir. Y después, el tema de los filings, relax con lo de los filings, es lo más difícil de hacer. Lo más importante es la parte técnica. Okay. Lo otro, sí lo tienen que saber, es importantísimo, pero lo van a ir agarrando día a día. Okay.